Bienvenidos a Lobato en compañía, en 8 Televisión Jerez. Les traemos hoy a un invitado muy especial y sobre él vamos a hablar del occidente y de este mundo nuestro de la construcción bodeguera y de la vinatería y del origen del occidente probablemente. Pero antes le vamos a dar una pequeña introducción, estas pequeñas tapas que hacemos a modo de palabras para que no se nos olviden o las recordemos y busquemos en nuestro diccionario de la mesilla de noche, porque son el instrumento, la caja de herramientas que nos hace más fluido el pensamiento. Entonces les voy a traer las palabras de hoy. Serían banal. Yo quiero también definirle estas palabras con lo que pone el diccionario. Si puede ser el de la Real Academia Española, mucho mejor, porque una cosa es lo que creemos que significan las palabras y otra cosa, a veces bien distinta, las acepciones que figuran en el diccionario, con lo cual merece mucho que, aunque creamos que sabemos el significado de una palabra, lo busquemos, repasemos y leamos exactamente lo que el diccionario dice que significa. En este caso, banal nos dice lo que es trivial, insustancial, de poco interés o trascendencia. Ufano, ufano, que presume de sí mismo o se muestra orgulloso de ser o de tener algo. Talentoso, evidentemente el que hace ejercicio o tiene talento. Acerado, fíjense si ustedes no traen a su memoria personajes que hacen gala de esta definición. Acerado, les digo por qué. Que es incisivo, intencionadamente, pero sin violencia en la forma. ¿Cuántas gentes o personajes conocemos que tienen un lenguaje muy incisivo, aunque lo narran y lo dicen con una sonrisa en la boca? Acerado. Melifluo, que tiene contenido de miel o es parecido a ella. Cuébano. Cuébano es esa palabra tan bonita y más en este ámbito de Jerez y toda la comarca vinatera, porque es ese cesto de mimbre grande y hondo y que sirve para llevar la uva en tiempo de vendimia. Cuébano. Y cuentandante, esa palabra con ese sonido tan hermoso, con esa fonética que nos dice de esa persona que da cuenta de los fondos que ha recibido o ha manipulado. Cuentandante. Así que con este acopio de palabritas bonitas, sonoras y yo creo que muy útiles para nuestro día a día, nos vamos directamente con nuestro invitado, Diego Ruiz Mata, que es catedrático de prehistoria. Don Diego, bienvenido a 8 Televisión Jerez. Bienvenido y muchas gracias por recibirme aquí en este acogedor ambiente. Bueno, cuando hablamos del estudio de la prehistoria, nos vamos a ir afianzando en ese conocimiento de Occidente que quiero que nos ilustre, y luego la cátedra, y qué significa en el conocimiento universitario la definición de cátedra y de catedrático. Diego. Pues la significación de cátedra significa en realidad en su origen pues un sillón, pero un sillón donde se impartía conocimiento, donde se impartía autoridad, donde se impartía evidentemente pues ante el público el poder, el privilegio y el prestigio. Un catedrático se supone que es aquella persona que tiene todo esto, más tiene un conocimiento específico de las materias que imparte. Eso en teoría. En la práctica debe serlo igual, ¿no? Y no debe perderse ese significado. En este caso, la cátedra que yo ocupo es un sillón imaginario donde se supone que debo explicar todo aquello lo relativo pues al origen del hombre desde su evolución hasta su grado de civilización, que es a donde prácticamente llega la prehistoria. Bueno, como usted ha estado o está muy relacionado con la Complutus, con la Universidad de Madrid, yo quisiera hacer esa extrapolación de qué significaba esa universidad, por ejemplo, la originaria de Complutus, la de Alcalá de Henares, de Jiménez de Cisneros. ¿Qué era esa universidad? ¿Qué sigue siendo y qué es en la actualidad la Universidad de Madrid, Diego? Pues Complutum ya en su origen, yo no pertenezco a Complutum, pero bueno, he estado tantos años en Madrid y voy tantas veces a su universidad porque yo procedo de la Autónoma, uh-huh. Universidad Autónoma de Madrid,
que ya es familiar. Complutum ya de por sí tiene un nombre latino, que es la ciudad latina de Complutum, ¿no? Y, como es natural, una de las universidades de prestigio, igual que la de Salamanca, igual que la de Sevilla, del comienzo del 16, o igual que la de Granada, que también son de 500, 1500 y pico, son las universidades antiguas, al margen de las medievales que antes había, ¿no? Complutum es el referente, ha sido el referente en realidad de todas las universidades, porque hoy día tenemos entre públicas y privadas casi 80, 80 y tantas. Esto hace 100 años era imposible. Claro. Pero un imposible que esa posibilidad no ha dado una posibilidad de mejora, sino una posibilidad relativa de mejora. Porque lo bueno siempre se concreta en lo más pequeño. Por ejemplo, cuando. En la esencia. En ¿no? la esencia. Cuando existía, yo estudié la de Sevilla, la de Granada, teníamos que ir a Sevilla o a Granada, o hay nueve universidades en Andalucía, puesto que estamos hablando en Andalucía, me remito a este ejemplo. ¿Eso ha ganado o en realidad se ha perdido? Yo tengo que ser sincero porque es obvio que hablar de ciencia, de universidad, de formación y de cuestiones intelectuales, aquí no se puede mentir. Como en el poema que decía, ¿qué le digo al mar cuando pregunte? ¿Qué le digo cuando me haya preguntado y no pueda contestarle? ¿No? Pues yo, se me ha hecho una pregunta. Complutum, evidentemente, era una universidad referente en el siglo de oro. Estas de Andalucía lo son, lo han sido en el siglo de oro, y todos tenían que ir ahí. Había una selección tremenda del profesorado. Sí. Hoy día cualquier persona puede ser profesor, ayudante, asociado, titular o catedrático. De modo que, volviendo a la primera pregunta, ¿qué significa la cátedra? Yo diría que si la cátedra significó como un sillón con un esorno de oro, hoy es un sillón con un esorno de plástico. Y creo que he definido bien que ha habido un bajón de carácter intelectual. Bueno, pero ahora, como estamos con nuestra figura de Don Quijote, ese aguerrido caballero andante, y estamos hablando con Don Diego Ruiz Mata, ese sillón que estaba retapizando con plástico, hay personajes, hay catedráticos que hacen con todo honor y toda gloria el mantenimiento de esas antiguas y perennes y constantes virtudes de la universidad. Menos mal. Entre ellos Don Quijote, por ejemplo. Yo tengo como mis libros de cabecera varios. El Quijote, por supuesto. Homero, desde luego. Sin la Ilíada y la Odisea no sé dar un paso, sí. Pero tampoco lo sé dar sin la Biblia. Ajá. Ese libro de la Biblia, sí. Que parece que el que lo lea pues está en otro mundo. No, si la Biblia es el referente de lo que es el hombre, porque responde a todas las preguntas que un hombre se hace en la vida. Sí. Esa es la Biblia nada más, al margen de contarnos cuestiones. Pero esto es lo que hace también Cervantes, y esto es lo que hace el Quijote, contestarnos preguntas a las respuestas que el hombre tiene en su interior, y se nos da, no lecciones, sino consejos morales, éticos y prácticos, porque para práctico está Sancho, claro, que es el que nos que da luego la se reconvierte también. Se reconvierte. Sí, pero y también qué excelencia hay todavía, gracias a Dios y por muchos años, en determinados catedráticos como usted, que mantienen a gala esa élite intelectual. Hoy parece que se dice élite y parece que es que se está cometiendo sí, un pecado, sí. Pero esa excelencia intelectual se mantiene, gracias a Dios, en muchas cátedras españolas. Por supuesto, eso indiscutiblemente. Hay enormes y grandes intelectuales y catedráticos, evidentemente, lo que antes decía, que es que al aumentarse exponencialmente el número de universidades que son selectas por naturaleza, pues es natural que los niveles bajen, pero eso no quiere decir, en modo alguno, que haya representantes no solo dignos, sino, si cabe decir, superdignos, si me perdonen la expresión, pues claro que los hay, grandes representantes de la intelectualidad en todos los ámbitos, en el ámbito de la literatura, de la filosofía, no hablo de la ciencia, estamos hablando de las humanidades, en el terreno de lo que son las lenguas clásicas, que hoy día
por desgracia se están perdiendo, ¿no? Pero es obvio que se puede decir que esta universidad, pese a todo y pese a todos los inconvenientes, está muy bien representada porque hay personas que mantienen lo que es la esencia de la universidad, esa pujanza. Bien, antes de, bueno, yo quiero traerles a colación aquel programa de Mercedes Milá con don Francisco Umbral, en el cual el personaje nos dijo cuándo se iba a hablar de su libro. Yo les digo que vamos a hablar muy pronto del libro de don Diego. Pero antes de eso quisiera saber, al ser catedrático de prehistoria, se le supone una gran afición y devoción hacia la historia y a más a lo anterior a la historia. ¿Cómo se produce ese devenir en su caso para especializarse en prehistoria, don Diego? Pues yo empecé en la Universidad de Sevilla, donde hice tres especialidades. Una de ellas, una no la llegué a terminar porque me fui a Madrid, pero prácticamente casi no me hacía falta, porque eran lenguas clásicas. Esas lenguas clásicas comenzábamos desde el bachiller, ¿no? La otra fue arte y la otra fue historia. Y después hice una tesina en prehistoria y después la tesis doctoral la hice en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Eso fue mis comienzos, lo cual eso me dio una amplitud de visión de lo que son las humanidades y la historia. ¿Por qué es la historia? Es la narración de hechos solo, o es el aprendizaje de esos hechos traspasados al presente, para que la historia no muera, porque la historia parece ser que se cuenta como algo pasado. No, no es algo pasado. El hombre es siempre una evolución constante, en todos los aspectos, en todos los sentidos. De modo que la historia nos sirve para, como decía Brodel en su famoso libro El Mediterráneo, haber sido es una condición de ser. Y eso lo explicó en varios volúmenes. ¿Dónde? En el ámbito en el que se conforma eso que denominamos cultura occidental, que es la que estamos viviendo, que es la que vivimos. Pues ese haber sido es una condición de ser. Esa frase tan concreta entraña en realidad toda la definición de lo que es la historia. Conocemos y sabemos y nos interesa la historia porque realmente interesa conocernos a nosotros personalmente. Sí. E interesa conocernos socialmente, e interesa conocernos en el mundo, para que sepamos que el mundo es una dialéctica entre lo que nos rodea, el medio, el paisaje, el suelo y el cielo y el hombre. Ahí se conforma la historia, y eso ha sido la esencia de toda la historia, esa relación en diferentes modalidades, actitudes y situaciones, pero en todo caso siempre ha habido una sociedad, un individuo, una sociedad distribuida políticamente en tribus, en estado, en sociedad patriarcal, en un socialismo teocrático, una divinidad de carácter egipcia, en una democracia, etcétera, etcétera. Es una forma social donde la economía ha impulsado lógicamente ese concepto, pero todo eso evidentemente conllevaba una ética y una moral, un comportamiento, y eso que es en realidad fue el derecho, la justicia. Claro, pero luego también hay que considerar la intrahistoria, todo lo que se cuenta de una manera o de otra. Claro. Y de la visión en la que se cuentan los hechos, ¿no? Como usted ha hablado del ámbito jurídico, si cada uno cuenta los hechos a su manera, evidentemente el juicio va para un lado o va para otro. Claro. ¿Y quién objetiviza la historia, don Diego? Pues la objetiviza la historia, por ejemplo, cuando se narra la historia, uno la narra según la visión que se tiene, no con la objetividad que la historia requiere, porque es muy difícil ser objetivo, porque el hombre en cierto modo adquiere conocimientos, tiene una vida existencial y lógicamente la proyecta. Cuando alguien escribe sobre Suetonio, sobre los 12 emperadores de Roma, y los pone, digamos, de mala manera, hay que dudar de que esa persona, Suetonio, pues está escribiendo la vida de los 12 Césares. Cuando se habla, por ejemplo, de la leyenda negra de España, pues habrá que hacerse más preguntas de las que habitualmente nos hacemos, porque claro, sabemos perfectamente que eso de guerras, en un barco no caben tantos soldados. Lo que sí en un barco cabían eran muchos gérmenes y muchos virus. Claro. Y enfermedades diferentes, claro, que no conocemos ahora. Claro. Eso provocó evidentemente pandemias,
pandemias, epidemias en Mesoamérica, sí, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos, en el sur de California. Claro, eso se podía haber explicado así, de una forma natural. Claro. Revierte en lo que se llama colonialismo. ¿Y qué es el colonialismo? Es la conciencia de haber colonizado un país sometiéndolo, digamos, agrestemente y con firmeza y con rotundidad militar. Eso no es cierto. Porque si se pregunta hoy día realmente qué es el hombre, es la historia siempre de un proceso de interacción, aculturación. O sea, el hombre aislado no existe, siempre ha estado vinculado y siempre ha ido cambiando. En estos casos, digamos que un poco mejor, porque si analizamos la cultura interna de Latinoamérica, en ese momento estaba en decadencia absoluta, y eso claro, lo conocemos, por ejemplo. Eso es una forma, si recurrimos a otro momento, al momento, por ejemplo, de la Guerra Civil, pues habrá que estudiar qué es la República. Y la República habrá opiniones para todo, depende del lado en que uno haya estado y de lo que haya uno ha recibido. Claro. Con lo cual la historia nos objetiviza, sí, y además se utiliza. Y cuando se habla de memoria histórica, yo siempre he dicho, la historia no tiene memoria. ¿Qué memoria histórica? La que me contó a mí mi abuelo, que a su vez le había contado su tatarabuelo, eso es lo que yo conozco de Platón sobre la Atlántida. Uh-huh. La Atlántida es una historia que comienza así. Es alguien que había oído una noticia de otro, y que se remontaba 10.000 años. Es imposible recordar 10.000 años. Uh-huh. Y es imposible recordar la historia con objetividad. Con lo cual llegamos a una situación donde la historia es una manipulación total. Y algunos estamos en los ámbitos pequeños que tenemos en llegar a la mayor realidad posible. Bueno, pues antes de ir a nuestras recomendaciones, sí, vamos ya a su libro. Estamos en una zona bodeguera, estamos hablando de Jerez de la Frontera, de Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Trebujena. ¿Qué es el fondo, el contenido de su libro, don Diego? Pues el vino siempre me cautivó, no en la medida de que yo lo empleé mucho, lo utilice, bebo más bien poco, pero eso no quiere decir nada. Únicamente he entendido que el vino era un producto líquido que hacia el año 7000 a.C., quizás por una casualidad, pues se creó, como a veces sucede en muchos acontecimientos de la historia, por una mezcla, o alguien que trituró uva ante sus manos, o tuvo un líquido, lo probó, le gustó, no lo sé exactamente cómo fue. El caso es que hacia el año 7000 a.C. empezamos a ver que ciertos pueblos, básicamente de Armenia, del Próximo Oriente, beben vino. Eso, y ahí se inicia una historia. Pero esa historia, yo siempre comienzo el libro, ¿por qué tuvo éxito el vino? Pues yo lo voy a decir con claridad en el concepto que tengo, porque emborrachaba. Y se dirá, bueno, es que esto es una cuestión algo sutil, algo... No, algo importante, porque el vino, como las drogas, al ser psicotrópicas y otras bebidas que causaban trastornos mentales, pero no transitorios, porque uno no se podía presentar ante la divinidad, que es por donde nace el vino, esa forma de transustanciación, en este caso mental, ante una divinidad. Yo no puedo decirle, aquí estoy Marduk, Diego Ruiz Mata, a tu altura. Tengo que estar transformado en un mundo creado mítico, que es el mundo, sí, de los dioses. Y ajá, eso lo produce el carácter psicotrópico de la bebida, y en este caso del vino. Después el vino ha tenido una larga historia, que es lo que explico ahí en el libro. Una historia social, pero claro, el vino no se bebía así, cualquiera puede beber vino, eso era costosísimo. ¿Pero de qué año estamos hablando? Estamos hablando, en un principio, desde el comienzo del vino, ya empieza el vino a ser valorado en la dimensión de modificar la conducta a través del carácter psicotrópico o de emborrachamiento del individuo, para presentarse a la divinidad. Estamos en el 7000 a.C., aproximadamente. Bien, ¿y sus investigaciones en esta Baja Andalucía? En esta Baja Andalucía se centran cuando los fenicios traen ese vino en sus ánforas, porque no se conocía. Se conocerían otros, y de hecho la uva no domesticada, la uva silvestre, sí se conocía. Pero no se conocía lo que es esa transformación de lo que es ese líquido en bebida. Pero sí los fenicios la introdujeron, porque ya se conocía en Oriente de milenios.
y era ya una bebida que consumían en Sumeria, en Mesopotamia, en Egipto, en el mundo hitita, ugarítico y por supuesto fenicio y desde luego griego, porque Homero nos habla de él, y hacia el 800 en esos barcos debió haber aceite, por supuesto, vino y alguna que otra, algún que otro producto, ¿no? Ese vino pues lo consumieron las élites locales, les gustó, porque ellos tomaban otras cosas parecidas, quizás, no quiero extenderme porque es largo, pero seguramente era un sustitutivo, y fueron los fenicios quienes introdujeron además la posibilidad de domesticar la uva y de empezar los primeros viñedos, empezar las primeras producciones de vino. Eso es en época fenicia. Ya después tiene una historia pues hasta hoy. Bueno, antes de ir a las recomendaciones, les vamos a leer un poquito de un autor para que sigamos leyendo literatura. Antes, díganos, don Diego, por favor, ¿cuál es el título de su libro? El libro, si les digo sinceramente, no me acuerdo muy bien, pero creo que es El vino y la bodega completa, y la bodega de la Sierra de San Cristóbal completa más antigua del mundo, en la Sierra de San Cristóbal. Eso es, Cádiz. Que tiene un título muy largo. Aproximadamente así, porque es que tenía que meter Buscan Diego Ruiz Mata y la bibliografía que esté a disposición en la actualidad. En la actualidad. Bueno, vamos a ir antes de las recomendaciones a recomendarles un texto. Como estamos hablando de palabras hermosas, de historia de la literatura, yo les quiero leer un poquito de José Martínez Ruiz Azorín. Es un miembro excelso de la generación de 1898, lo que se resume como generación del 98, al lado de Valle Inclán y de Pío Baroja. Miren qué manera de, al contrario de lo que podía ser Góngora y de ese rebuscamiento y ofuscamiento de la palabra, con qué sencillez dice cómo él se asoma a una ciudad. Cuando llegamos desde la lejanía en tren, en avión o en coche a una ciudad, cómo la identifica literariamente. Dice, el momento de llegar a una ciudad no es indiferente. Hay quien naturalmente, son los más, quien llega a la ciudad a donde se encamina de día. De día lléguese en tren, en automóvil, de día se comienza desde el primer instante a verlo todo. De día vamos viendo las calles por las que pasamos. De día podemos darnos cuenta perfecta del alojamiento en que vamos a posar. Pero quienes así piensan no se dan cuenta de que la ciudad a donde vamos es una vieja, una histórica, una venerable, una hermosa ciudad castellana a donde vamos. Sevilla, Palencia, Zamora, Jerez, León, Granada, a la que nombramos la última, y es que está en nuestro corazón, con sus liños gráciles, álamos en las afueras, con las puntas caladas de su catedral que desde lejos vemos en esa hora de serenidad inefable, entre las cimas de iniestos álamos. Lleguemos de noche, sí, lleguemos de noche a una de esas incomparables ciudades, a una de esas ciudades que no tienen superior en Europa. El automóvil ha corrido raudo por la campiña, era ya noche cerrada. A lo lejos se veían las lucecitas de la ciudad. Nos aproximamos a la urbe histórica, ya estamos a sus puertas, ya estamos dentro, ya vamos lentamente por sus callejas. Como es de noche, no nos damos cuenta de los lugares por donde discurrimos. La topografía de la vieja ciudad es para nosotros una verdadera maraña. Al arribar a la puerta del hotel, tenemos en la cabeza, dándole vueltas, un argadillo, el argadillo en el que vamos devanando, desenredando la madeja de las callecitas por donde hemos pasado. Y de pronto, nuestro hotel. José Martínez Ruiz, lo que se hace con el lenguaje castellano. Azorín. Don Diego, en la universidad se nos propone y se nos debe proponer y seguir proponiendo el estudio de nuestra literatura. Ha hablado de Homero y de nuestros maravillosos clásicos, ¿no? Por supuesto. Sí, la literatura de todos los tiempos. Por eso he empezado por Homero, por no haber empezado por los por las grandes epopeyas del tercer y cuarto milenio mesopotámicas, como son la de Gilgamesh. Y lo digo porque es de ahí donde se inicia prácticamente lo que es uno de los motivos de la literatura, el sentido del hombre,
la pregunta sustancial, ¿qué soy yo? Eso es lo que se pregunta sustancial. Bueno, pues vamos a quedarnos pensando ese ¿qué soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? En 8 Televisión, Lobato en compañía. Vamos a unas recomendaciones y volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos.